bienvenidos una vez más en este segmento Vagando con PH. Nos encontramos una vez más ahora en el distrito de Suchitoto, pues que pertenece siempre a Cuscatlán. Y bueno, ¿qué significa Suchitoto? Significa pues pájaro en flor. Y estamos aquí en una tarde soleada, que miren, yo me vine con las botas pensando que todavía estaba un poco lluvioso. Y desde luego vamos a recorrer estas hermosas calles, ya que Suchitoto es considerado un sitio turístico cultural a nivel internacional porque conserva su estructura colonial y desde luego sus calles empedradas. Y estoy justo a mis espaldas en la iglesia de Santa Lucía, su patrona. Así es que vamos a ver este recorrido aéreo por primera vez a esta hora de la tarde para que ustedes puedan disfrutar. Y no olviden siempre del dato curioso y el dato importante. Así es que continuamos. Hemos encontrado acá un lugar muy espectacular para venir a tomar, como siempre, la familia PH buscando café, y estamos en la casa de la abuela y vamos a disfrutar de un delicioso cafecito caliente y algún tipo de postrecito pues para disfrutar de esta tarde. Siempre recuerden, este segmento es para ustedes. Suscríbanse. Continuando por estas hermosas calles de nuestro querido El Salvador y específicamente en este municipio, Suchitoto, les voy a comentar sobre un dato importante. Suchitoto, aproximadamente en el año de 1500, fue considerado la villa de San Salvador. Sí, prácticamente la capital fue asentada cerca de Suchitoto. Así es que guarda una gran historia para que ustedes desde el exterior y desde cualquier otra parte del mundo que nos vea aprecien todo lo lindo que tienen nuestros pueblos coloniales. Y luego esperen el dato curioso.
Y voy a mencionarles el dato curioso. Suchitoto, aparte de su cabecera, de su casco urbano, de su centro histórico y de toda esta belleza colonial que aún se resguarda, tiene sus rótulos de madera, porque así lo conservan. Y como dato curioso es que usted puede visitar el Puerto San Juan, que colinda con Chalatenango, que viene usted desde el ferry, Ferry La Luna, desde San Francisco Lempa, o puede venirse exceso de San Salvador, desde San Martín o inclusive desde Aguilares. Así que usted cuando venga a El Salvador no debe de perderse toda esta belleza escénica y colonial, patrimonial que tiene nuestro país, El Salvador. Así que por favor no olvide suscribirse, compartirlo y active esa campanita. Y por favor deje su comentario para poder nosotros responder de cualquier destino que usted desea visitar. Se cuida mucho y saludos.